Kaixo lagunok, ongi etorri santutxu bai batzuk ira. Esta es vuestra casa, es una casa pequeña, humilde, pero más o menos viene a ser como vuestra casa, solamente que con un poco más de lío. Me han dicho que tenía que preparar alguna cosa sencillita, entonces yo he pensado, llega el verano, qué mejor que preparar una buena ensalada. Y como somos los de aquí, pues preparamos una ensalada con cuatro cositas, pero cuatro cositas de aquí. Tenemos tomate, un tomate bueno de Lezama, que al final son los buenos, los de la huerta. Todavía es de invernadero, no vamos a engañar a nadie, porque están empezando poquito a poquito a florecer y a salir. Lo vamos a acompañar con ventresca de bonito. Sigue siendo de aquí, la ventresca de bonito, siempre bonito del norte, seleccionado. En este caso es de Guetaria. Unas buenas anchoas que van a acompañar también a nuestra ensalada, las anchoas también de Guetaria. Todas las anchoas del norte son buenas. Podemos mirar las de Cantabria, de Santoña, pero teniendo buenas también nosotros de aquí, de Bermeo, de Guetaria, pues mejor que lo nuestro. Luego un poco de cebolla, cebolla de Zalla, de la rojita y buena, que hemos encurtido previamente con un poquito de vinagre para darle sabor. Y vamos a finalizar toda esta ensalada con dos ingredientes básicos. Una, un aceite del Ciego, aceite de arbequina, que es un aceite particular que va a aportar mucho sabor a este plato. Y escamas de sal de añana. Si tenemos sal aquí al lado, ¿para qué vamos a ir más lejos? Tenemos todo preparado, tenemos todo listo, estamos ya al punto, empezamos. Lo primero siempre es intentar quitar el rabo al tomate, lógicamente. A veces está un poquito duro, pero bien. Una vez que lo tenemos, lo vamos cortando. Pero a mí me gusta mucho así, en láminas, y que luego podamos ir saboreándolo. Hay gente que este corazón lo suele dejar. A mí particularmente, cuando como la ensalada de tomate, no me gusta encontrarme durezas. Entonces, lo que vamos a hacer, ahora que lo tenemos todo casi en plan bonito, es seleccionar esta parte de aquí y cortarla. Y nos lo quitamos un poquito de encima. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a ir colocando, ¿vale? Estamos en casa, lo recordamos, por lo tanto hay que manipular las cosas, hay que manipularlas con las manos. Eso sí, hay que lavárselas previamente, lógicamente. Agua y jabón, y sobre todo ahora como estamos, lo mejorcito posible. El tomate es un fruto que da mucha frescura a cualquier tipo de ensalada, por eso prácticamente casi cualquier ensalada lleva tomate. Como os habíamos dicho, la ensalada de tomate la vamos a acompañar de la ventresca. Cogemos un poquito. Es una cosa fácil, sencilla, pero sobre todo, y tal y como somos nosotros, muy, muy rica. Vamos a seguir con un poquito de cebolla encurtida. Como os decíamos, es una cebolla sencilla. La cogemos, la cortamos muy finita, muy finita, muy finita, y después le ponemos un poquito de vinagre. La dejamos que descanse un tiempo para que se encurta. Eso significa encurtir todo lo que lleva vinagre. Y cuando ya va cogiendo un sabor, un color diferente, ¿vale?, ya la podemos usar. Que llene prácticamente todo el plato donde lo vayamos a colocar. Y cuando tenemos un poquito así, igual por aquí tiramos un poquito, veis que ya va cogiendo color, el rojo, el blanco, el rosita. Terminamos con unas anchoas, como os decía, anchoas de Guetaria, anchoas de aquí. Las anchoas ahora también en temporada están muy buenas. Hacerlas en salazón es fácil y complicado a la vez. Está todo muy rico. Esto si lo comeríamos así estaría rico, pero le falta el toque mágico. Y el toque mágico es siempre el oro.
aceite de arbequina hecha en El Ciego, de nuestros amigos de la familia Valdelana. Directamente el color dorado y bien. A mí me gusta mucho el aceite, me gusta untar, me gusta que no esté seca, por eso me gusta embadurnarla. Si no os gusta tanto, lógicamente, pues se le echa menos y ya está. Y finalizamos con un poquito de gazza, de sal de añana. Esta viene ya escamada, por lo tanto vamos a echar directamente un poquito, así. No hay que echar mucho porque las anchoas, lógicamente, están ya saladas. Al final, con todo esto, ya nos quedaría la ensalada preparada. Una buena ensalada de verano. Una ensalada bai batzokia. Horregin.